Auspician este programa Colcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Grupo Sancor Seguros, seguro para siempre. Mitsubishi. Morel Bullies, la confianza es todo. Martínez Sosa, asesores de seguros. Genud, autopartes eléctricas, cables de bujía, tapas de distribución, la legítima tapa azul. Ford, llega más lejos. Guía imperdible de Fórmula 1 en One, la única revista de nivel Fórmula 1. One, un producto premium de campeones. Termas, siempre de temporada. No importaron los comodines, fue paliza, el patito los aplastó en Mendoza. Toyota ganador en Spa, Pechito se quedó sin correr. Dani Pedrosa, inalcanzable en Jerez. Se pegaron por aquí, por allá y al final Stenhouse festejó por primera vez. 130 vehículos animaron la fiesta del Canap en La Rioja. Sattler y Cabrera en lo más alto del podio en San Martín. Se tuvo fe. De la Iglesia alcanzó la victoria en Toay. El turismo alemán abrió una nueva temporada. Esto se pone lindo. Alonso ya puede correr Indianápolis y empieza Campeones News. Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Campeones News. Aquí estaremos durante una hora reflejando todo lo acontecido en el orden nacional e internacional en cuanto a automovilismo. A mi lado, mi compañera muy linda, muy sonriente en el día de hoy. Se ve que ha tenido un lindo fin de semana. Sí. Nara Carolina Jolie. Muy lindo fin de semana y felices de estar aquí con ustedes, Campeones News número 580. Estamos a pasitos de los 600 programas. Y tenemos, como siempre, un programón. Un programón porque ha corrido el Super TC2000, corrió el WEC, corrió el MotoGP. Bueno, de todo hemos tenido, como recién veíamos en el prólogo. Vamos a ponernos en marcha con lo ocurrido el día sábado con el Super TC2000 y su presentación en el Autódromo de San Martín en la provincia de Mendoza, con el mejor registro clasificatorio por segunda vez dentro de su historial para Damián Fineschi, este piloto que representa a la escudería Fela. Y bueno, la carrera clasificatoria, sí, donde el ganador fue Fabián Gianantuoni. Sí, ella se muy bien. Un poquito lo que iba a suceder, sí, al día siguiente. Así es, muy bien por él y muy bien también por Arduzzo, que con el puntapié inicial de la sprint, con este quinto puesto que lograba, estaba liderando el campeonato en ese momento. Segundo puesto para Mariano Werner, tercero Fineschi, como le decíamos, y gran avance de Agustín Canapino con el Chevrolet, que largó del octavo lugar y finalizó en el cuarto puesto. Bueno, y los enojos por el toque polémico ahí. Tal cual. Hay que drenar el enojo. Fue excluido Facundo Chapur, sí, por el toque fuerte a Lionel Pernía, quien estaba muy enojado y con razón, ¿eh? Y lo expresó. Tal cual. Sí. Repasamos todo lo ocurrido entonces con la carrera clasificatoria del Super TC 2000 en la tercera fecha de la temporada. Edman, distribuidor nacional de bujías diésel y bobinas de ignición Kessel. Kessel es proveedor de repuesto original de las principales terminales automotrices. Distribuye para todo el país Edman. En internet, edman.com.ar. Tercera fecha de la temporada del Super TC 2000 en San Martín, Mendoza. El semi que utiliza la CDA del Automóvil Club Argentino para el contralor de las carreras. Carlos Sarlenga, Jorge Máiquez con el campeón Agustín Canapino. Facundo Arduzzo, que llegó a esta cita como puntero del campeonato empatado con Manu Urcera. Josito Di Palma con Antonio Abracián, el presidente de la categoría. Y este es el Toyota de Matías Rossi. No fue un buen fin de semana para la marca japonesa. Alberto Juárez nos da detalles del Super TC 2000. La aerodinámica es una ecuación donde faltan algunos factores. Si bien el CFD, el programa de diseño por computación, es bastante completo a tal punto de que está reemplazando al túnel de viento, hay cosas imposibles. Por ejemplo, las corrientes de aire bajo capot. La entrada de aire están en estos sectores que tienen que ver con producir la refrigeración de los elementos que transmiten el calor, que son radiadores de líquido refrigerante y del aceite. Pero además,
a la temperatura bajo capot se le suma la que aportan el motor en general, los escapes en especial. Quitarlos del vano motor, del bajo motor, algunos lo hacen de esta manera, como la gente que representa a Peugeot. Fíjense, una rejilla. Pero hay múltiples formas de hacerlo. Ya lo vamos a ver en los distintos autos que tienen la categoría. Bueno, esta corriente de aire es imposible de simular en ningún programa de diseño. Se hacen básicamente en experiencias de circuitos o de rectas. Y bastante limitados. ¿Por qué? Porque las pruebas de los autos del Super TC 2000, como de muchas categorías, casi todas las nacionales, están limitadas. Detalles importantísimos que hacen a la resistencia al avance y que eso es, en definitiva, uno de los factores fundamentales de la performance de un auto de carrera. Sábado por la tarde, carrera clasificatoria del Super TC 2000 en San Martín. Con penalizaciones largaba adelante Fabián Gianantuoni, segundo Damián Fineschi, que había hecho la pole y era superado en los primeros metros por Mariano Werner. Detrás la batalla era dura. Quien avanzaba lindo era Agustín Canapino, de octavo a cuarto en esa primera parte de la carrera. Y fíjense cómo se desparramaba Lionel Pernía luego de un toque con Facundo Chapur, por el cual el cordobés, que venía de ganar en la fecha anterior, sería excluido. La victoria para Gianantuoni, segundo Werner, luego Fineschi, Canapino, Arduzzo, Espataro, Javert, Guerrieri, Muñoz Marchesi y Mogia en las 10 primeras posiciones. Este sería el ordenamiento ya para el domingo, para la competencia final, en el escenario cuyano donde hubo un buen marco de público. Ganaba el patito Gianantuoni, que ya mostraba su rendimiento de cara a lo que sería la prueba decisiva al día siguiente. Peugeot seguía de festejo, venían de vencer en San Luis. Y ahora marcaban el 1-2. Miren la alegría de todo el equipo que comanda Ulises Armelini. Fue una carrera dura, que pudimos largar bien y bueno, después imponer un ritmo rápido. Así que, bueno, por suerte se dio y estamos por buen camino. Estamos muy fuertes, creo que el ritmo que hemos impuesto fue muy rápido. Y bueno, o sea, era pelear contra Werner vuelta tras vuelta. Me descontaba dos, le hacía tres. O sea, creo que fue muy parejo entre nosotros. Así que bueno, mañana a todo normal podría ser una carrera entre nosotros. Sin duda que el hecho de hacer la vuelta Joker puede cambiar todo. Fue buena la serie, pudimos avanzar un lugar que es importante, el sprint, perdón. Y bueno, nos posiciona bien para mañana. Tendremos que trabajar un poquito más en el auto para conseguir mejor grip, cosa que el Patito y por ahí en algunos momentos Fineschi lo tienen. Qué buen salto ha dado el equipo ya a partir de lo que fue Potrero de los Funes, ¿no? Sí, ya de Potrero pegó un salto y para acá se fue por ese mismo camino y creo que se fue mejorando. Así que es importante que el equipo siga de esta manera porque tiene los cuatro autos prácticamente dentro de los 10 y eso es necesario. Tenía más auto que Mariano y que Fabián, pero bueno, ya sabemos lo difícil que es y lo riesgoso que era ir para adelante. Pude recuperar una posición con Emiliano. Bueno, tenía mejor ritmo que Mariano, pero bueno, ya está. La largada, fueron un poquitito la chapa, pero producto de cómo es esto, ¿no? Le trato de mover mejor, lo hago, y cuando veo que no me da por afuera, trato de meterme atrás de él, y bueno, erro un poco el cálculo y lo toco. Entonces ahí perdemos velocidad y le da la oportunidad de meterse Mariano, todo dentro de lo normal. Primero el golpe fuertísimo, muy fuerte, saliendo de la horquilla, no entiendo si quiso pegarme para rebotar y salir adelante, una cosa que rara vez pasa. Y después, bueno, el error de cálculo, quiso hacer una tijera, entró atrás mío y me quiso cambiar la posición del lugar y me pegó en la punta del paragolpe y me tiró para el otro lado. Salí una curva para la izquierda, entró por la derecha. Existe el toque, pero bueno, no fue voluntario en absoluto. Veníamos tres autos, yo por el medio, freno para meterme atrás de Leo. Cuando me quiero meter atrás de Leo, Leo también frena además. Y me paro arriba del freno, pero los autos como que se enganchan y el de él sale despedido para afuera, ¿no? Recién nos contaba que venían tres autos así, que era inevitable. No, ese es el problema. Con Chapul es el problema. Porque si declara así después del error que comete, la verdad,
Eso es lo que más bronca me da, ¿no? Por ahí queda afuera, le puede errar, pero que se baje y que declare como tratando de justificar una maniobra así. No solo que lo hace un pelotudo por errarle como le erró, sino que también encima peligroso, porque si piensa que no hizo nada mal es peligroso. Campeones, la revista de automovilismo. El Super TC 2000 aceleró en Mendoza y usó los comodines en una carrera muy especial. Los triunfos de Altuna y Rossi en Resistencia Chaco. La victoria de Santero en el Turismo Nacional. Fórmula Renault TC Mouras y mucho más. Inserte especial con las mejores fotos del Super TC 2000. Y como en cada edición, una doble lámina de colección. Campeones, conseguila en todos los kioscos del país. Genud, autopartes eléctricas, cables de bujía, tapas de distribución, la legítima tapa azul.